Más de 43.000 niños, niñas y adolescentes dejaron el trabajo infantil y estudian gracias al apoyo de Fundación Telefónica Movistar. Nuevo Chevrolet Sale, para diferentes puntos de vista. Chevrolet, siempre contigo. El primer año creo que... no te miento, creo que el primer año fue un año muy difícil, los primeros meses. Saber que no sabía el idioma. Y bueno, gracias a Dios me pusieron un profesor y gracias a la ayuda de mis compañeros pude aprovechar el idioma y bueno, ahora ya me manejo. ¿Aprendiste inglés? Sí, ya lo sé más o menos. A ver, hagamos la entrevista en inglés. ¿Tú sabes inglés? Yes, I speak a little English. What about you? I'm okay. Fui en el 2011 a Toronto, a Canadá. Creo que gracias a Dios me fue un año muy bueno. Supe convertirme en un jugador muy especial para el equipo y para la hinchada. Allá estaba jugando de volante ofensivo como puntero. Esa era la posición mía allá. Me gusta jugar por afuera como extremo. Creo que en esa posición me gusta jugar mejor. Mi virtud creo que es jugar siempre, encarar el uno contra uno, dar mucha asistencia, marcar muchos goles y esa es mi definición. Curling it home, and Toronto FC have the one goal advantage inside the final 15 minutes at BMO Field. His sixth in total in all competitions. He loves to score, he loves to celebrate. There looked to be very little on here. He passed it into the back of the net. Marosevic was diving in at the front post, but João Plata credited with the goal. Marosevic didn't quite make a contact as the ball came through. You could tell that from the reaction as Marosevic went to celebrate. Ya nos vamos en la segunda etapa. La escuadra canadiense fue más contundente. João Plata hacía de las suyas con dos anotaciones al minuto 69 y también a los 80. So Plata gets an opportunity for redemption. So does Cannon. Yeah. Brings it down. He's a sort of player that if you give him time and space in the box and you're not close enough to him, when he receives the ball, he will kill you, he will burn you. And that's exactly what he does. The pressure's way too late from the Nicaraguan side. I'm a May, nigga. That's it stripped away. Plata now straight ahead of him. João Plata stops at the 18, pulls it inside. Plata! João Plata, Gargan coming on the overlap. Plata cuts inside on Anibaba. Plata goes for goal! He's done it again! For the second straight home match, João Plata fires Toronto FC in front. More magic from the Ecuadorian. Another big time finish from Toronto.
Plata. Muy contento de volver a casa, saber que Liga me abrió la puerta para jugar el fútbol profesional y creo que con mucha alegría de saber que estábamos años anteriores y creo que muy importante otra vez volver a ver las caras de mis amigos y bueno, especialmente también a las formativas porque empecé en las formativas y creo que me da mucho gusto de venir a ver a mis compañeros otra vez. Yo estoy siempre acostumbrado que a todo equipo que vaya voy a dar el 100%, creo que. Liga es una vitrina para mí, es un equipo muy grande. A lo mejor no está pasando por un buen momento, pero creo que en esta segunda etapa Liga va a mejorar y bueno, no tener presión porque saber que tienes que jugar lo tuyo, tienes que rendir el 100%, por eso hay que prepararse cada día y bueno, llegar en óptimas condiciones a los partidos. Demuestra tu pasión por Liga. Envíanos tus fotos y el link de tus videos a esoesliga@ldu.com.es y sé parte de Eso es Liga. Existe un vehículo para cada etapa de la vida. Cuando pienses que tu familia son tus amigos, está el nuevo Chevrolet Sail Hatchback. Cuando pienses que tus amigos son tu familia, está el nuevo Chevrolet Sail Sedan. Nuevo Chevrolet Sail, para diferentes puntos de vista. Chevrolet. Siempre contigo. Yo siempre veía los pies de la gente porque yo trabajaba lustrando zapatos. Ese era mi mundo, de aquí para abajo. Pero mis sueños eran así de grandes: poder jugar, crecer, estudiar. Este es mi nuevo mundo. Mi nombre, David Sagnay. Mi profesión, ingeniero financiero. Y mi sueño, trabajar en una empresa sólida y ayudar a mi familia. Porque cada paso que doy me acerca al mundo donde quiero estar. Así como yo, más de 43 mil niños, niñas y adolescentes dejaron el trabajo infantil y estudian gracias al apoyo de Fundación Telefónica Movistar. Viniste al mundo para romper las leyes que te impusieron. UDLA, el mundo necesita gente que ame lo que hace. Matrículas abiertas. Bueno, encontrándonos con dos grandes amigos, hinchas de el mejor equipo ecuatoriano, Mario y Diego, nos han puesto la difícil labor de encontrar el 11 ideal, el 11 de todos los tiempos de Liga. Empecemos con el planteamiento, decías tú. 4-3-1-2. Yo tengo 4-3-3. A mí me gusta un equipo bien ofensivo. Vamos a ver, hay que ganar. 4-3-3. 4-3-3. Vamos con 4-3-3. Empecemos con el arquero, Diego. Ha habido muchos arqueros, pero Pancho, por todo lo que dio en los años de la liga, es clavado mi arquero titular. Prácticamente la copa la tenemos con bastante porcentaje gracias a él. También ha habido buenos arqueros, que no hablar de Maeso, Vidio Chacón, Yamandú Solimando, pero me quedo con Francisco. Yo creo que aquí es una decisión unánime de los tres. El Pepe Pancho Ceballos es el arquero titular de nuestro 11. Marcador derecho. Verdad, yo estaba por un joven que siempre dio buenos resultados y viene de una familia tradicional futbolista en Liga, por Eduardo Zambrano Jr., y un muy buen elemento, ha sido uno de los mejores marcadores de punta que ha tenido Liga. Ulises de la Cruz, por todo lo que dio desde que llegó a Liga, él es mi candidato para lateral derecho. Y mi voto es por Ulises, por lo tanto nuestro marcador sería Ulises de la Cruz. La pareja de centrales. La pareja de centrales, indiscutiblemente, por todas las cosas y por lo que se le ha visto, Norberto Araujo. Norberto Rojo y el otro que también, y un buen back centro que vino a Liga, Luis de Carlos, un monseñor del área como se le llamaba en esa época. El Beto Araujo hasta ahora ha sido una de las mejores contrataciones, no solo en ese puesto, sino para mí en la historia de los extranjeros de Liga. Y Paraguarí tenía una fuerza increíble. Desde que llegué en el 2003 me parece que empezamos a conseguir muchas cosas. Con Araujo mantenemos la unanimidad.
Y mi voto para el compañero de él en el centro de la saga es por Luis de Carlos, el Monseñor de Carlos. Para mí la pareja central es de Carlos Araujo. Marcador izquierdo. De igual manera, ¿no? Hasta ahora. Neisser empezó desde el 97 y siendo derecho, ¿no? Ya como le teníamos a Ulises, no tenía por dónde, pero Neisser Riasco hasta ahora, capitán, jugador, goleador en su momento con Fossati, ¿no? Me inclino muchísimo por Ramiro Tobar. Prácticamente un jugador extraordinariamente bueno, profesional 100%. Para mí siempre será él el eterno marcador de punta izquierda que llegó a Liga Deportiva Universitaria. Respaldo la propuesta de Diego por Neisser, por todo lo que le ha dado a Liga, todo lo que ha significado Liga. Vamos a la línea media. Para mí, el gran capitán, Alfonso Obregón. ¿Por qué no Damián Manso? Hasta ahora me queda el recuerdo y en la retina de los ojos el tiro que casi nos entra en el Mundial de Clubes, que gracias a ese arquerazo de Manchester lo tapó, pero Damián Manso ha hecho mucho, mucho, mucho para que Liga tenga toda esa larga historia internacional. Y para completar la media, otro grande también extranjero, Fran Berbera, en un partido como lo hizo en Madrid, en España, frente a Real Madrid, marcando goles, con qué ñeque, con qué fuerza. Definitivamente, Alfonso Obregón también es mi volante central. El colombiano que nos dio tanto juego con esa zurda mágica, Alexander Escobar. Y yo como soy bien ofensivo, a Damián Manso, por todo lo que hiciste, Mario, o sea, cómo olvidar dejar al Piojo fuera de una alineación titular de todos los tiempos. Volante ofensivo, Manso. Volante central para mí debería ser el Pato Urrutia. El Pato Urrutia fue el capitán de la Libertadores. Es el goleador de Liga en Copa y es un jugador que le dio todo a Liga en esos gloriosos años que nos llevaron a ser 4 veces campeones de América y hasta ahora tenernos como primeros en el ranking de la Conmebol. Y el otro volante para mí sería Alfonso Obregón. En una alineación 4-3-3, que es la que estamos haciendo, pondría 2 volantes de marca para tener un ofensivo y 3 adelante. Entonces, por votos va Alfoncito Obregón, el Pato Urrutia y el Piojo de Damián Manso. Esperemos que con esa alineación no perdamos marca, pero bueno. Entonces, ahora sí nos faltarían los tres. Los de los goles. De los goles. Los de los goles importantes. ¿Cómo olvidar los 7-0, los 8-0, los 6-0, los 5-0? No, ese era lindo fútbol. Y ahí me inclino muchísimo por un extraordinario puntero derecho que vino de Huracán, de Buenos Aires, Rubén Escalice. El Pulpo Escalice. El Pulpo, qué exquisito jugador que vino. En el centro, igual con un jugador que la parte y que donde ha jugado ha hecho bien su papel, como es Hernán Barcos. Y en la punta izquierda, ¿cómo dejar afuera a Armando Tito Larrea? Yo le voy a poner al Tano Bertocchi. El Tano Bertocchi, el Taca Bieler, por la importancia de los goles en el primer título internacional, por todo lo que hizo. Y me voy a jugar un poco, no lo vi jugar, pero un poco por la historia, insisto, por lo que he leído, con Tito Larrea. Yo pondría a Salas, al Tano y al Taca Bieler. Quedó el Tano Bertocchi, el Taca Bieler y Armando Tito Larrea. Nuestra alineación sería José Francisco Ceballos en el arco, Ulises de la Cruz, Luis de Carlos, el Beto Araujo y Neisser Riascos en la defensa. Alfonso Obregón, Patricio Urrutia y Damián Manso en la media, en la delantera el Tano Bertocchi, el Taca Bieler y Armando Tito Larrea. Nuestro equipo emergente sería Yamandú Solimando en el arco, Eduardo Zambrano Jr., el Paraguarí Espínola, el León Blanco Jácome y Ramiro Tobar en la defensa, Polo Carrera, Carlos Ernesto Berrueta y Enrique Vera en la media, adelante el Mago Salas, el Tanque Hurtado y Hernán Barcos. El técnico. Para mí, un maestro Manuel Pellegrini. Patón hasta... El patón de cabeza. Patón. El patón de cabeza. Sigue todavía el patón. Lo que
lo que ganó el Patón, muy difícilmente se lo podrá igualar, no se diga superar. Yo siempre utilizo esa frase que pusieron la vara demasiado alta. Entonces igualarlas va a ser bastante difícil. Demuestra tu pasión por Liga. Envíanos tus fotos y el link de tus videos a esoesliga@ldu.com.es y sé parte de Eso es Liga. Existe un vehículo para cada etapa de la vida. Cuando pienses que tu familia son tus amigos, está el nuevo Chevrolet Sail Hatchback. Cuando pienses que tus amigos son tu familia, está el nuevo Chevrolet Sail Sedan. Nuevo Chevrolet Sail, para diferentes puntos de vista. Chevrolet. Siempre contigo. Yo siempre veía los pies de la gente, porque yo trabajaba lustrando zapatos. Ese era mi mundo, de aquí para abajo. Pero mis sueños eran así de grandes: poder jugar, crecer, estudiar. Este es mi nuevo mundo. Mi nombre, David Sagnay. Mi profesión, ingeniero financiero. Y mi sueño, trabajar en una empresa sólida y ayudar a mi familia. Porque cada paso que doy me acerca al mundo donde quiero estar. Así como yo, más de 43,000 niños, niñas y adolescentes dejaron el trabajo infantil y estudian gracias al apoyo de Fundación Telefónica Movistar. Viniste al mundo para demostrar que nadie debe dudar de sí mismo. UDLA, el mundo necesita gente que ame lo que hace. Matrículas abiertas. Veni la primavera, li menuli sun giuri, per duvo fall'amuri. Veni la primavera. Creo que el fútbol ha sido una herramienta como para abrir campos, para uno sentirse satisfecho, que pudo alcanzar sus sueños. El haber jugado una década en Europa, jugar con equipos grandes todos los fines de semana. Lo más complicado es a la forma de vida y a la forma de jugar. La forma de jugar es muy difícil, diferente a la nuestra, un fútbol muy competitivo todos los días, levantarse con un clima 3 grados bajo cero, hay que sobreponerse a eso, y ahí incluye también el idioma y la convivencia con los compañeros y la adaptación. Para mí fue algo nuevo, descubrí algo propio, donde hice mi propio camino. Entonces cuando él llegó fue un poquito más accesible, porque ya le pude transmitir que era difícil, de que el clima, los compañeros gritaban mucho, eran, y que tenía que haber aprendido el idioma y sentirse, para sentirse más cómodo. La etapa de la vida de la selección creo que es muy grandiosa, porque Ecuador llevaba 50 años de frustración, sin identidad futbolística, sin logros a nivel nacional, un país en múltiples conflictos político, social, cultural. Entonces nosotros nos encaminamos a llevar una bandera, a sacar este país adelante, y esos logros de que Ecuador fue consiguiendo, de que hasta hoy se ve, ¿no?, que ya un ecuatoriano se pone una camiseta de Ecuador cualquier día y que ya se lo puede apreciar. Eso creo que es uno de los mejores logros que uno ha obtenido en la vida y en la vida deportiva. Yo lo que ahora anhelo es terminar bien mi carrera deportiva, futbolística, y luego encaminarme a lo que siempre soñé, a lo que siempre quise. Bueno, yo siempre he soñado, he luchado por construir un pueblo. También me agrada mucho es el tema empresarial,
también me agrada mucho pues el tema familiar. Y de ahí todos los componentes que se los pueda sumar como logro en la vida, creo que son de gran satisfacción. Hasta el momento está todo encaminado a que todo va de la mejor manera, entonces esperemos concluirlo. Todo tiene su principio y su final. Lo que se trata es de que cuando llegue el final, uno irse con la satisfacción de haber tenido logros y que esos logros le permitan abrir otros logros en la vida. Que te comes las veredas con tres pasos disparados al compás de tu figura de largura interminable y un bigote de malicia trabajado sangre y sal. Bucaneros, los mares del Congreso, acoplame el corazón con tu canción como un ícaro con alas de guitarra y un pianito de juguete que tocas tan solo vos. Vos sos Dios, vos sos Gardel, vos sos Gabriel. Vos sos Dios. Los consejos que te dan todas las minas, lo olvidas en cualquier bar y en tu altura de guardián de los destierros, que los genios se lo pueden acoplar. Vos sos yo, vos sos Gardel, vos sos Omar. Más de 43.000 niños, niñas y adolescentes dejaron el trabajo infantil y estudian gracias al apoyo de Fundación Telefónica Movistar. Nuevo Chevrolet Sail, para diferentes puntos de vista. Chevrolet, siempre contigo.